Si suben historias a Instagram, etiquétenos, así la resubimos. Y esta compa la resubió. Bicho, rompete el bicho, no sabes cuál. R-Hill, ya está quemando el spoiler, boludo. Cállate, boludo. ¿Va para el 4x4? A ver, espera, muchachos. ¿Qué temática es, amigo? Temática. Cállense, recontra bien las piñas. ¿Cómo es el formato, bro? 30 idas, 8x8 vueltas y la última vuelta 4x4. Hoy no vas a tener que quejarte, porque le hago sencillo el trámite, voy a ganarte. ¿Qué onda? Quedó un ratón paranoico, mejor que le avise al Juanse Manse que vengo a matarte y a darte rap. Me parece que vos no lo captás, dándote la cara como si fuera la última vez. Hoy genero un Scarface más, pero yes. No lo casas ni ahí, y yo también ando partido de cara, pero a modo Ribery. Que me grita el referí, la jugada siga, siga, para que me avisas si yo ya seguí. Y yo, metiéndome en esto como si fuera todo, y yo no lo entendí, hundo los polos, hasta genera uno solo. Motherfucking manía de ozono, hasta ensuciarme los codos. Según vos, yo me voy a quejar. Si sos vos el que perdés, te enojás y te va. La corona de los cuartos no duraste una barra entera. El tema lo hace así, se siente como una quimera. No es la fiera, te gano y no es la primera. Escucha la forma que lo hago, te pinto toda la cabeza con témpera. Tu temperatura baja, se me lo hace así en la caja. Encaja, obvio que lo hace y no mal viaja. Escucha lo que yo estoy haciendo, mi nudillo sangrando, pero fuck, no tengo gasas. Lo que pasa, y estos gritos no me enorgullecen ni me hacen sentirme como el uno, pero me pone contento porque sé que no es humo. ¡Tiempo! Va la vuelta 8x8. Rap por 8. Vamos, que no viste el último. Me dice ahora no lo cagan, me pongo contento como rapeo, hagan lo que hagan, entender la forma de verdad, esta mierda es macabra, difícil que vos puedas entenderla, pero hago así para que vos lo entiendas, y si no lo entendés, fama, alegra, escucha la forma, el tema no celebra, ey bocón, entra con esta puta oración, el tema la definición. Deja de comportarte como un puto idiota, y deja de sentirte una luz cuando sos solo una sombra, compa. De que me voy, vos criticaste esta escena solamente cuando no te compran. Cuando gritan tu gilada fue a estar re bien. Cuando no te compran no te sentís bien. Y andás criticando en redes que está lleno de topos. El topo sos vos, mejor que lo aceptés. ¿En qué red te critiqué? ¿Te sentiste tocado entonces? ¿De qué carajo me está hablando? Yo te estoy golpeando, sigo golpeándole así, él no entiende que le estoy masacrando. ¿De qué está hablando, guacho? No le está notando. Viste un blanco que no sea tan blando. Escucha la mierda que te doy, guacho, así soy naval que soy el rap. Los que lo entienden dan su aval. ¡Guau! Sos demasiado gil, pero me encanta verte competir y también ver cómo mentís. Que ellos te crean, te hace feliz. Te vivís quejando de las copias, pero no faltás a competir. ¡Bueno, vamos! Seguís viniendo como siempre y después quejándote de cómo está el ambiente. Mejor practicá y hace algo diferente. Y si no te adaptaste, entonces sos el corriente. ¡Bien! Un aplauso para los competidores, el último round. Este video hizo el cake para PDR, guacho. What? Y se lo damos en 3, 2, 1.
romper la cara, pero en forma de barras trancas no me voy a las trompadas. ¿Y cómo te grita la grada? Están amando a alguien que los odia como zurdos a Che Guevara. ¿Qué carajo me está hablando el cabrón si que le duele? Hablando que yo miento en las redes. ¿Qué carajo me está hablando? Sos un pelotudo y te duele. Ganá según la sede. Ganó según la sede o según cuando se dé. Se llama freestyle, que parte no entendés. ¡A la mierda! Mejor que te reproches tu forma de actuar con el resto, o mejor que no actúes. Se llama freestyle, que parte no entendés. Si es mecanizado, entonces freestyle ya no es. Esto es pensar, rapear y contestar. Dale, ¿de qué mierda vos me hablaste? Se hacen los antimecanizados por rimar asonantes. También te lo adaptamos. Acá no hay asonante, hay rap de calle. Acá hay un fanatismo, acá está el ritmo y rap shit. Escuchalo porque es sencillo. Este es el rap ajustado y con brillo. Dale, compa, me parece demasiado idiota. Pero bueno, hasta la piel se eteriza. Acá hay fanatismo, que risa. Los tuyos por ser turno, entonces no te fanatizan. Ocho, los míos clican como si fuese una ronda de cipher. Los míos, si yo caía la compu, no era nadie. El nombre me lo hice yo, para que vos puedas tener las voces, rapeando como lo hacíamos a los 14. Me encanta cómo la acotaste. Me lo vas a explicar como una ronda de cipher, pero me acotaste. ¿Dónde estás? ¿Viste? Estás un declive constante. Seguís teniendo 15. Cuando te mandas así, seguro te infarta. Es un cipher porque no quiero llegar a la cuarta. ¿Entendiste? Esto es la segunda. 1, 2, 3, sale eso de tema y nula. Me acotaste la cuarta también. Entonces tu estilo de mierda ya no me funca. Aprendí a contar 1, 2 y 3. No pego la cuarta porque sería quebrarte la nuca. Guacho, sabes que soy honesto. ¡Última! Si no te funca me pone contento. Escucha lo que te doy, te soy honesto. Esta mierda llega y te cena. TMG, a.k.a. Rap Antisistema. ¡Tiempo! ¡Plum, plum, plum, plum! ¡Pum, pum, pum! No, me tengo que grabar a mí porque lo voy a hacer con lo de la manita. Lucio. De la camarita. Me grabo la camarita. ¿Cómo porro? ¿Qué hace? Déjame pensar. ¿Me tenés esto? Lo que quieras. Sí, padre, para la cámara. Cuando yo levante la mano, muestren lo que votaron. Listo. ¡Gente! Pasame el beat, bro. Pasame el beat, bro. Stop it, bro. Si me acompaña, gente, a la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡replica! Así el ra. Le hice un beatbox porque mi celular ya se apagó la mierda. Que formarse, también hacerlo. Les sigo dando golpes hasta que entiendan y puedan creerlo. Difícil que lo ponen, pero lo hago para que puedan entenderlo. Y sin cuaderno. Mirá qué triste lo que me dijiste. Hablas de enseñar a los golpes, eso habla de cómo creciste. Triste, se enseña con las palabras, con los golpes se corrige. Y hoy vine pa' corregirte. Guachín, esto es cuestión de verso. Nací reprimido, pero por algo expreso. Escucha la vaina que doy, salgo ileso. Underground. Me pide más imposible, así te fileteé como un queso. Hay una doble vara de moral lo que estás diciendo, porque decís así me expreso, pero te quejas de mi gesto. Libertad de expresión es libertad igual.
Si me quejo con palabras, con la cara tenés que aceptar. Él te mete la rap y te deja sin opción. No me quejo de tu gesto, me quejo de la especie de forma que tiene de hacerlo. Y también su retención. Quería decir la intención. Disculpa si se me fue, no preparo como vos. Teniendo una vara diferente para cualquiera de las dos. Porque si lo haces vos está bien, si lo hago yo no. Entonces, boludo, empezá a rescatarte. Libertad de expresiones, yo rapeando en un parque. Si lo haces está bien yo y si lo haces vos no. Entonces eso lo dedujiste vos. Vos solo te estás poniendo una vara en la cual no hay una especie de perdón. Don, trata de hacer algo más para llegar a este tipo de canción. Oye, vas entendiendo y encima te están mintiendo que vos no pusiste la vara, pusiste la bala y ya tenía el chaleco. Puta, estoy siempre adelantado a tu tiempo. O como un trap, adelantado a tu tiempo. ¡Tiempo! Adelantado a tu tiempo. ¡Tiempo! No hay más réplica, bro. No hay más réplica, loco. Allá está, está. Por la duda, les digo. ¿Acá se decía? Sí. ¿Está listo? Antes del veredicto, un aplauso a todos ustedes que se quedaron y hacían alto frío, boludo. ¡Achó! Gente, ahora sí, si me acompaña con la última cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gana Zaf! ¡Un aplauso para TMG! Gracias.